me mata, ¿vale? Que no vale. ¡Raikou! ¿Qué dices? What? No sé qué decir. Pero si ese no es un Pokémon, ese es Dios. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chuguete Fénix. Y vamos a continuar hoy, día viernes, con Pokémon HeartGold Random Locke. Y bueno, estamos aquí en el Random Locke Extremo, en el capítulo 29. Y bueno, estamos a viernes, así que ya mismo fin de semana. Vamos a continuar a ver qué pasa. Vamos a levelear nuestro Pokémon. Y nada, es lo que voy a hacer de momento. Hasta nivel 20. 20 y tantos como Sider. Luego, mira, Pinsir. Al ataque era mucho más poderoso que el otro, ¿no? Pero no sé si... A ver, el ataque. Buah, pero escúchame. Al ataque es especial, ¿verdad? Mi Pokémon es más de ataque. Con uno. Pero igualmente es muy débil, ¿eh? Es muy débil. Este Pokémon es muy débil, ¿eh? Es muy débil este Pokémon. Lluvia ígnea falla. Voy a cambiar. Directo. Directito. Parece ser que de momento los Pokémon buenos que tengo son Sider, o sea, Quarrior, Cranio y Pincita. De momento. Sparky no. He de decir que echo de menos a Milton. Espero que me esté con revivir y levelearlo al máximo. Es una pedazo de vaca. Vale, primer bola de hielo no hace nada, apenas. Pero yo creo que voy a hacer así para evitar la siguiente bola de hielo. Ahí está. Y criticazo encima. Vale, voy a guardar porque... O sea, voy a ir al centro Pokémon, me refiero. Porque tanto rato... pim pam, cambiando. A ver, puedo cambiar un par de veces o tres, pero ya está. Todo lo cambiando es... Con un Pokémon de nivel 10 puedo hacerlo, pero con un Pokémon de casi nivel 20. Pikachito, Pikachito, el Pokémon.
Pokémon más débil del mundo del random, ¿no? ¡Creo que sí! ¿What? ¿Qué? ¿Kyogre? Me da igual que detecte a luz, yo me voy. Pincitas. Es que me da igual. Placaje, ¿cuánto? Vale. Corto un brío. Vale, hasta luego. En el otro lado, Latios, al principio nos tocó un Raikou y ahora nos ha tocado un Kyogre. ¡Qué fuerte! ¿Qué tiene? ¿La nevada? A ver, lluvia ígnea. Falla la lluvia ígnea, claro que sí. Y tijera X tenía un huevo de vida, claro que sí. En fin. Vamos, cráneo, tú puedes. Supersónico. Poquito a poquito, suave, suavecito. Pincer. Hostias. Batido. Golpe umbrío. Y hasta luego, uy, hasta luego casi. Bueno, ahora sí. ¿Desenrollar Sparky? ¿Serio? ¡Y hace 90!
Un turno hace 90, otro turno hace mucho más, otro turno hace mucho más. ¿Te imaginas? ¡Hostias! Azote. Tengo que probar eso, tío. A ver, a ver. Un Pikachu, igual. Una, mira. Estoy probando simplemente, ¿eh? No estoy combatiendo. Segundo. Vale. Es que me he ido muy rápido, pero por eso. Por si me mata, ¿vale? Que no vale. Quiero ver. Con 28 de ataque. ¿Sabéis dónde va a ir Pikachu, no? Tú también lo sabes, yo también lo sé. Objeto. Quitar. Objeto. Dar. Ya está. A ver. He dicho que no valía porque estaba probando al Pokémon. Lo que es el ataque desenrollar. Porque quería. Pero tenía muchas ganas del ataque. Que está demasiada potencia. Me he flipado demasiado. Pero soy consciente de que el Pokémon no está ni al 30 de ataque. Y los demás están casi al. O sea, 40, perdón, nivel 38, de conseguido como 40. El 57, 40 y tantos. Es un Pokémon de mierda. ¡Que le den por culo al Sparky! ¡Ya está! Me han matado. Pues ya está, me han matado, lo siento. Así, así, punto. Yo decía que iba a dejarlo, que decía que era simplemente probando, decía que... Pero no. 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 Es que no. Es que no. Que vamos a ir directamente a los entrenadores. Es que ya estaba aburrido. En serio, os lo juro, estaba aburrido. Vamos, vamos. Es que Pikachu. Una baja agradable. No sé. Es increíble, ¿no? Pero bueno. Acabo de volver a Ciudad Libo y te apetece luchar con los Pokémon. Sí, venga. ¡Vamos a luchar! La chiquita paliza que te va a llevar. A ver. Golpe Umbrío.
¿Que me vas a hacer buceo? Pues te hago golpe roca. Verás como así no huyes. Vale. Batido. Es que me da igual. Ahora voy a ser más listo. Ah, a tu casa. ¡Tóxico! Pedazo de movimiento por movimiento sísmico del tirón. Nidorino. Se sube que en la defensa. Hostia, cuidado que ahora... Que voy a darle tóxico, tío. Son 5. ¿No afecta a Marston? ¿Es de veneno? ¿Serio? Hostia, va a ser una tocadora de pita. De pito, mira, 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 mira. Va a ser una tocadora de picha. Ala, cero. Por tomar batido para asegurar. Ahora falla con el perroca. Es que no falla ni uno, ni un ataque falla. Ahora baja la defensa. Le he lanzado 300 golpes rocas y ahora baja. ¡Qué hombre! ¿Qué precisión tiene tóxico, tío? 85. Uy, al centro tampoco van a curar. A ver, tóxico puede ser muy bueno, pero solamente son 5 PPs. Es de 85 de precisión, con lo cual alguna vez puede fallar.
¿Qué Pokémon más encantadores? Enséñame nuestro Pokémon al mismo tiempo. ¡Vamos! ¡Que espinta, espinta! Puño hielo. Que no le importa perder, dice. Es buen momento para presumir de Pikachu. Ahora saca 300 Pikachu. Bueno, Chaimeco. ¿Que ha enamorado a Chaimeco? ¡Hostia! Y encima con tambor. Escúchame. Atacas o atacas. ¡Venga ya! Aguántalo, por favor. Vale. Pantalla de humo, bien. Mátalo por tu madre. Me da igual que estés enamorado. Pégale. Pégale que te mata, cabrón. Que te causa tambor. Se ha doblado el ataque totalmente. O triplicado, duplicado, yo qué sé. Tú vamos a ser amigos. A la gente mala no le gusta Pokémon, así que estoy convencido de que tú también eres buena gente. No puedo esperar a hablar contigo sobre Pikachu, el Lopo, Tentacruel, cualquier otro Pokémon. ¿Me da tu número de teléfono? No. A ti en realidad no te gustan los Pokémon, ¿en verdad? Sí me gustan, pero es que eres muy pesado, tío. Con un Pokémon nada más seguramente me vas a llamar por gilipollas, estoy segurísimo. Pues llegados a este punto, ¿qué tengo que decir? De que con 6 vidas no vamos a llegar muy lejos. Pero bueno, lo que llegue será, ¿no? Y ya está. A partir de 5 vidas, o 4, voy a tener que apurar en plan los Pokémon que me toquen. A ver si sale algún revivir, porque lo estoy echando también de menos. Y ya está. Es que no puedo hacer otra cosa. Deja de ver de qué son capaces tus Pokémon. Cometa Draco. ¿Qué dices? What? No sé qué decir. ¿Habéis visto eso? Pero si ese no es un Pokémon, ese es Dios. ¡Ese es Dios! ¡Dios! ¡Chaval! Me ha quitado a mi mejor Pokémon. Como cuando se murió la vaca. Thank you.
Control pulso. Mátalo. Por tu madre, mátalo ya. Que te puede hacer mucha pupa. Sí, 1000 de experiencia, pero menuda gata ha hecho. ¡Bendita! ¡Bendita! ¡Ja! ¡Anda con ese Pokémon, chaval! 5. Estoy alucinando pepidillos. Me he quedado con un Pokémon por tonto. O sea, me he quedado sin una vida por tonto. Pero es que encima se ha pasado 5 pueblos el Raikou. Pero 5 pueblos, ¿eh? Ese Cometa Draco no era normal. Ese Cometa Draco era la hostia. Es que no tiene puto sentido. La cantidad de objetos que hay y no sale ningún reveal. A ver. Las gafas de eso, para los siniestros. Y ahora tenemos estos dos. Que el golpe umbrío para este puede venir bien. Así que el objeto este se lo voy a quitar. Le voy a poner el objeto de las gafas de sopa con el umbrío y el colmillo agudo. Quitar objeto, tal. Le voy a poner el colmillo agudo. Vale. Vaya tela la que está pasando aquí. Este capitulazo va a ser, vamos, la punta de ahí abajo. Vamos a seguir con Wario, ¿no? Antiguamente había unos Pokémon que iluminaban el mar alrededor de Ciudad Olivo. El faro se construyó en honor a ellos. En este faro se entrena a la gente. No es fácil subir porque no hay muchos entrenadores. Vamos para arriba. ¿Qué? ¿Pero qué estás haciendo? Aquí no se juega. La ha matado. Ah, ya veo que vas en serio. Claro. Enseñar lo que no hemos relajado. Lo mejor intervenir el número de teléfono. ¿Qué me dices? No. Vaya fiasco. Los jóvenes no se juntan con los jóvenes. Eso no se puede cambiar nadie. Los hombres de mar siempre quieren luchar. Suelo. Un criticazo.
Croconaw. Madre mía, Warrior, chaval. Cómo peta. Ay, he perdido. Guay, es la primera vez que pierdo desde hace mucho. Desde que tengo el teléfono, no paro, no paso pipa luchando contigo. Te llamaré cuando me supere. Ya veo que te doy miedo. A la miedo, cosa que yo quiero objetos. ¿Se puede saber qué hacer aquí? ¿Estás de Miranda? Pues será mejor que te largues. A lo mejor ni subimos hoy, ¿eh? ¿Ha fallado jornada? ¿En serio? Bueno, un poco es... Ida y vuelta. Ahora se cambia, ¿no? Con Smeargle. Otro Darray. A falta de uno o dos, ¿eh? Mira, criticazo. ¡27! Vaya, pues lo tuyo, la verdad, venía de visita. ¿Cómo diablos se sube? Quiero visitar el Pokémon enfermo, pero no puedo subir. ¡Ay, coño! Vamos a quedarnos 5 minutos más a ver si podemos subir hasta la orto de la torre, pero yo creo que no vas a poder subir para que la semana que viene podamos ir directamente a... al otro lado del sitio, ¿no? Viajo por el mundo para entrenar Pokémon. ¿Quieres luchar? Vamos a ver. Dos.
Weavile. Tijera X falla. Restaura todo. Madre mía, lo de Wario no es normal. Staraptor, desde que ha aprendido jornada y Tenaza está acribillando. Es que mira eso, es que míralo. Debo tirar más. Yasmina es la líder del gimnasio. Quiero que vuelva conmigo. No he encontrado a nadie mejor. ¿Tú qué eres? ¿La novia o la chica? Es decir, la amiga. La amiga. Mantique. Golpe furia. Nivel 28. Guay, mi Pokémon. Poder oculto. A ver la MT esa. Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. Vamos, que no. Piedra lunar. Yasmina debe de estar preocupada por ese Pokémon, ni siquiera sonríe. Gastrodon. Truco fuerza. Bueno, por si acaso. Ahí. Why now? Yo tampoco puedo sonreír. Refresco, mira, esto para... Ya tengo una poción más, menos mal. Aquí estamos en la altura, mis Pokémon pájaros están en forma. Hirachi. Campana cura. Bueno, Hirachi aún así es fuerte, ¿eh? Pues no lo matas de una. Regirock. Pero sitio, ¿qué pasa? ¿Tiene todos los legendarios? Y esto no lo mata de uno, tampoco. Y encima les está subiendo el ataque. Voy a subir la defensa yo. ¿Sí?
Tiene triple ataque ya. Y yo tengo que subirme doble ataque. Entra si quiere con el lateraza. Nivel 29. Fijar blanco. Ni lo voy a aprender. Miloti. Falla. Ostras. Absorber. Ostras. 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 A ver si este cambia la cosa. Tengo fuego. ¿Cuántas? Si aguantas y pegas, te echo un refresco después. ¡Oh! ¡Ay, qué alivio! Este podía haber hecho mucha pupa, ¿eh? Uf, todo lo que sube mucha baja. Todo lo que sube baja. Vale, ¿puedo ir hacia atrás? No tengo ni vuelo, o sea. ¿Estás hablando en serio? ¿Y tampoco cuerda huida? Ah, sí, mira. ¿No se puede? ¡No joda! A ver si se puede ya subir. ¿O por aquí puedo tirarme? ¡No joda! ¿Y no puedo tirar en ningún sitio ni puedo retroceder? ¡Ostras! Me parece a mí que nos vamos a quedar aquí, ¿eh? Es que no puedo ir para abajo, tú. La única forma es subir hasta arriba del todo. ¡Hostia, tío! 45 minutos casi ya. ¡Hostia, no me jodas! ¿60 PS en dónde, tío? ¿En Warrior o en Pincitas? ¿Y cuántos PPs tengo en Warrior? ¡9! Y las vallas naranjas, ¿cuánto recupera? 10. O sea, 30 PS por un lado y 60 por otro. ¿No? Ah.
Hostia, esto es una putada como un templo. Hostia. Vale, por lo menos puedo avanzar. Vamos a intentar ir hacia adelante con lo que nos queda de tiempo hasta arriba y luego bajar. Uf, es un capítulo un poquito en plan... Pero claro, en vez de comillas agudo, voy a quitar y voy a poner garra rápida. Tengo que intentarlo así, no tengo otra. Voy a guardar, a ver. Vale. Los marineros son más fuertes y simpáticos, ¿y tú? Raidon. Tío. Bomba imán con incluso con bomba con. ¡Ostras! Ahí está, mátalo porque si no. Crítico ahí. Bien. Eres fuerte y amable. Uff. Me das igual, Chano. No, no voy a por el objeto. Quiero subir, bien. Vale. Este pequeñín siempre iluminaba el mapa a la noche, pero de pronto enfermó, le cuesta respirar. Dice que hay una farmacia estupenda en ciudad de Kilia, pero está al otro lado del mar y no me deja solo a Fanfi. No puedo dejar solo a Fanfi. Quisiera pedir su favor, podría haber buscado la medicina por mí y dejaré esta entrada abierta. Quisiera pedir su favor, podría haber buscado la medicina por mí. Vale, muchas gracias, ya te va deseándolo. Refledud. Vale, no tengo curas. Vale, esas curas que he utilizado son solamente las que tenía. A ver, sé que simplemente se tiene que utilizar curas durante la batalla, eso lo sé. Pero es que no tenía más motivos, que es que o la utilizaba dentro de la batalla y moría,
o en plan jugada bestial, o hacía eso y me salvaba por un pelo, y es lo que ha pasado. Es que es lo que ha pasado, literalmente. Así que yo lo siento, pero es que no he tenido más remedio. La próxima vez solamente por batalla, ¿vale? Voy a subir para arriba, voy a vencer a esos dos entrenadores que le faltan y lo dejamos por aquí, ¿vale? Sé que es un poquito más largo de lo normal, lo sé. Pero oye, me va a venir bien, ¿vale? Vamos a mover ahí. Vale, esto está hecho, esto también. Esto también. Este también. Este también. Este también. Este también. Este también, por aquí. Ay, coño. Hola, qué sorpresa. Soy el tío fotorretratista. Tu cara es fotorretratista. ¿Te quedan recuerdos? No. Las fotos, esto es. Quiero luchar con Yasmina, pero y ahora no está disponible. ¿Y tú qué? Un Glibuff. Slowking. Una piedra eterna. Vale. Simplemente un par de lo que es el un par de combates o un combate simplemente y lo subo al 28 y listo, o sea, y dejamos el capítulo ya de por sí. Sí, lo quiero dejar todo niquelado. Sé que es un capítulo bastante largo, lo sé, pero hostia, así aprovechamos, porque a lo mejor la semana que viene no sé lo que va a pasar, si podré subir todo o no. La semana que viene ya veremos si puedo subir todo. A lo mejor lo subo todo o no. Pero ya veremos. Me refiero a todos los capítulos, ¿vale? De todo de Pokémon. O incluso a lo mejor no habrá de caso cerrado, solamente de Pokémon. Si pasa algo de eso, por lo menos este trozo de más, ¿vale? Compensa, ¿vale?
28. Y listo. Voy a comentar una cosa. La historia es ¿por qué he hecho este capítulo de más durante el capítulo? Es decir, en vez de media hora, pues es de una hora. Explico, es, la cosa es que la semana que viene, pues a lo mejor no voy a subir todos los capítulos de Pokémon. A lo mejor subo 2, 3, 4, no lo sé. O a lo mejor subo un capítulo de caso cerrado menos. ¿Qué pasa? Que para compensar, pues voy a tener este capítulo que está dentro del capítulo siguiente. Es decir, que en vez de estar dividido en media hora y luego otro capítulo de media hora, pues lo que he hecho es directamente dentro del mismo capítulo, para que lo tengáis dentro del mismo viernes, el capítulo de Pokémon, ¿vale? Entonces, por eso es dentro de una hora. O sea, lo que es una hora del capítulo. ¿Por qué? Porque a lo mejor salgo de viaje o yo qué sé, no lo sé. Y claro, puede ser que venga tarde, puede ser que a lo mejor puede que te pague un día más, un día menos. Y ese día de más o día menos, pues a lo mejor no me da tiempo a grabarlo todo, ¿vale? Porque yo, sabéis que yo lo grabo el fin de semana, como ya os explico, en varias ocasiones, y después lo subo durante toda la semana y lo dejo subido ya para que se vaya emitiendo durante los días que toca. Entonces, imaginaos que yo vengo un día o dos después y no me da tiempo a subir todo, a lo mejor subo 3-4 capítulos. Pues mira, este compensa. ¿Que subo los 5 capítulos y el de caso cerrado no lo subo? Oye, pues este compensa, ¿me entendéis? Ya tenéis este media hora extra dentro del mismo capítulo de este viernes, ¿entendéis? Y ahora sí, puedo irme con tranquilidad. Si te ha gustado, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Y bueno, nos vemos el próximo día con más. El lunes, martes o cuando pueda, ¿vale? Feliz fin de semana. Y a las 8 de la tarde tendréis el nuevo capítulo de Caso Cerrado de esta semana. Ya os digo, la semana que viene no lo sé, ¿vale? Si no tenemos si algún capítulo de Pokémon o un capítulo de Caso Cerrado, no lo sé. Y por eso este media hora extra. Así que nada, lo dejo por aquí. Nos vemos el próximo día. Ahora sí, feliz fin de semana. Hasta luego. Bye, bye.